Amigos, ¿cómo están? Saludos a todos en YouTube. Vamos a dejar un tutorial de esta canción, como ya escucharon, 60 minutos. Disculpen por los errores, ya que ahorita la acabo de sacar. Va por ahí, pues escuché leí los comentarios, que de un amigo que pedía esta tutorial. Y dejen buscar en la caja de notificaciones. Vamos a ver, un segundo. Ok. Vamos a ver, buscando este nombre del suscriptor que pidió la canción de... Pues perdón, no lo puedo encontrar. A ver, no lo podemos encontrar aquí en la caja de comentarios que... Bueno, en fin, la canción se llama 60 minutos del grupo Efanis. Ya quien lo haya solicitado, pues por ahí se va a identificar, va para el tutorial. Para esa persona y para todas las personas que le gusta ese tipo de música muy, muy alegre.
Y me gusta mucho este tipo de música también. Pues amigos, la canción, vamos a dejarla aquí, por aquí, está en la tonalidad de si bemol. Y a dejar como tocarla, los arreglos, adornos. Y sigan suscribiéndose al canal, amigos. Poco a poquito vamos complaciendo a cada uno de ustedes, aunque sea con un tutorial o dos, si se puede, ya que son muchas las peticiones y no queremos enfocarnos en solo una persona, ya que todos tratamos de enseñarle un poquito de todo y que todos se vayan satisfechos con su tutorial que pidieron. Así que vamos a comenzar, amigos. Como ya escucharon la canción, vamos a empezar unas sextas. Utilicé unas trompetas M1. Utilizar el famoso sonido de la línea 364. Utilizar también, ¿qué más? Es todo lo que vamos a utilizar. Así que vamos a comenzar, amigos. Suscríbanse al canal, apóyenlo. Déjenme saber por ahí si puedo ayudarlos con un tutorial, como ya les he dicho. Y paciencia más que nada, ya que pues de esto pues yo no vivo. Así que solo lo hago en mis tiempos libres. Así que amigos, seguimos adelante. El tutorial empieza en sextas. Hámselo de esta manera, en tonalidad. Empieza en la tonalidad de si bemol. Pero vamos a empezar en re sostenido. Aquí vamos a hacer esto. Sextas. Hasta ahí llegamos con las trompetas y vamos a repetir una vez más. Saltamos en otra sexta, es igual aquí en tono de re sostenido hacia fa mayor. Terminamos de terceras hacia el tono invertido en si bemol. Notamos que primero le damos en de aquí, tecla principal de sol mayor con re sostenido, y terminamos igual, ya que estamos tocando, ahí estamos bajeando o acompañando el tono re sostenido, vamos a caer en la en fa mayor, ¿okay? De sextas vamos a caer con el tono completo. Estamos ahí y caemos en tono completo en fa. Ahora vamos a ir a terceras. Y terceras terminamos en un si bemol invertido. De esa manera. Ok, entonces ya todo completo tiene que sonar así. Ponerle un poco más de vibrato a la trompeta, ya que vamos a agregarle un poco más. Ahí está. Entonces vamos a hacer esto. Ok, y ahí terminamos. Así que vamos a ver los primeros adornos que vamos a hacer. Uno lo vamos a hacer en si bemol. El segundo lo vamos a hacer en re sostenido.
Primero adorno esto. Usando en primeras hacia sextas. El segundo lo vamos a hacer en re sostenido. Ok. Ese es el adorno que lleva ahí. Otra vez. Después de ahí, simplemente vamos a ponerla a acompañar con sonido de fantasía, conforme vamos a ir bajando los tonos. Después de ahí vamos a bajar a fa mayor. Vamos a ir a re menor. Vamos a subir a sol mayor, sol menor. Nos vamos a do menor. Y terminamos antes de terminar en si bemol, pasamos rápidamente a fa. Y si bemol. Esos serían los tonos de la letra ahí. ¿Okay? Después vamos a encontrarnos con un si bemol séptimo. Y vamos a hacerlo de esta manera. Ok, vamos a hacerlo de esta manera. Este es un si bemol séptimo. Es lo que nos da avisar que vamos a entrar en tercera, que sería en esta ocasión re sostenido mayor. Ok, vamos entonces a hacer el re si bemol séptimo para entrar en tercera. Una vez más. Que vamos a hacer. Entramos en re sostenido haciendo el adorno, que es esto. Terceras. Ok. Pero antes de eso creo que hay otro adorno antes. Vamos a averiguarlo. Y sería... Simplemente cuando hacemos el re séptimo, si bemol séptimo. El primer adorno que vamos a andar en re sostenido es esto. Y bajamos a fa, vamos a re menor, y el adorno ahí viene en trompeta, re menor. Esto. Acompañamos en sol menor, do menor, fa, y llegando a si bemol, en vez de utilizar la trompeta, vamos a hacer esto. Cuando lleguemos a si bemol, vamos a hacer esto. Lo vamos a cortar, así que vamos a hacer esto. Entonces estamos en fa, si bemol, y de ahí haciendo esto en sextas, es igual a para entrar otra vez en el mismo tono, igualmente donde empezamos en re. ¿Okay? Y ya después de eso, creo que viene el intermedio de la canción. Conmigo, que sigo siendo fiel, aunque no lo he perdido. Dile que el maltrato que le dan amor me ha enfurecido. Dile que no me merecí. Sí, es eso, como les digo ya, de ahí demás se repite una y otra vez.
Y en la parte final, de ahí vamos a repetir lo mismo del principio, simplemente lo vamos a hacer una vez en vez de dos veces como al principio. Y al final ya solo cortamos el parte de la trompeta y empezamos en sexta. Terminamos en si bemol, vamos a ver esa parte. Dile que no trae los tiempos, me va a esperar una hora. Dile que con solo 60 minutos la voy a hacer feliz. Okay, como notaron ahí, entonces hacemos una vez más el si bemol séptimo. De ahí volvemos a re sostenido. Fa con una trompeta. Y va para la final. Y ahí está, amigos.